Ya mismo viene la primera de las informaciones y tiene que ver con esta semana tan particular que estamos transitando. Es el mes de las infancias, pero el domingo es el Día del Niño. Sabemos que los chicos esperan un presente, un regalo, y los comerciantes esperan mejorar la situación de las ventas. Hay muy buenas expectativas al respecto. Contentos de que el banco pueda acompañar con esta promoción con tarjeta tuya, con un 40% de descuento, con un tope de 5.000 pesos en lo que es el reintegro y con 5 cuotas sin interés, lo cual hace algo muy atractivo, sobre todo también tener la posibilidad de pagar en cuotas sin interés. Este 40% de reintegro en la cuenta del titular de la tarjeta, digamos, el 10% lo aporta el comercio y el 30% restante lo aporta el Banco del Chaco y el gobierno de la provincia, ¿no es cierto? Bueno, en lo que fue el Black Friday, que fue la acción que organizamos hace aproximadamente 10 días, algunos socios nos comentaban que por ahí al tener las promociones de cuotas sin interés, algunos padres ya adelantaron algo, pero bueno, la época, los días más fuertes son ahora. Hablamos con los socios del rubro, sobre todo jugueterías y demás, nos comentaron algunos van a trabajar el día sábado de corrido y los días más fuertes son a partir de jueves, viernes y el sábado. Así que esperemos que puedan vender bien, que la gente se pueda arrimar a comprar, que aprovechen las promociones que son muy buenas que otorga el Banco del Chaco y seguramente algunas otras tarjetas de otros bancos también, ¿no? Por ahí la inflación se nota en general, ¿no es cierto?, en todos los rubros, hay algunos que por ahí afecta un poco más que otros, pero bueno, en este caso sí hubieron algunos aumentos, nos comentaban, pero bueno, dentro de lo que en general se está dando, ¿no? La verdad que la tarjeta de crédito es una herramienta de venta muy importante hoy por hoy para el comerciante. Estas promociones puntuales que larga tarjeta tuya traccionan mucho la venta. Nosotros en el día a día que conversamos con los socios nos comentan eso. Fue lo que sucedió en el Black. Si bien por ahí había algunos puntualmente, algunos descuentos con promociones que los comerciantes hacían, el mayor atractivo pasa por lo que es la tarjeta de crédito, el poder pagar en cuotas sin interés o en este caso algo todavía que hace mucho más atractivo, un 40% de reintegro con un tope de 5.000 pesos, es realmente muy interesante para el consumidor y ayuda a traccionar la venta para el comerciante, ¿no? El rubro electro y lo que es tecnología lo han incorporado en este caso para esta fecha puntualmente, justamente por esto que vos decís, todo lo que es la parte de tablet, de todo lo que tenga que ver con computación, con elementos, por ahí son herramientas como yo digo, o para equipos de juego y demás, hoy por hoy está muy metido, la verdad que sí, y se trabaja, hay socios que son del rubro de tecnología que trabajan muy bien también para esta fecha, ¿no?